Mari Carmen, Mari Carmen, tu hija está en el After Hours. ¿Qué te parece, Amoto? Ya estamos por aquí otra vez, sonriendo. Pero qué mierda, ¿qué haces todo el día? Pues quiero avanzar con el Zeus, que me está molando más que un tonto, un lapicero de colores y una tiza en la nariz. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Es que eres gilipollas? Pues un poco sí. Pero realmente me parece súper interesante. Este Deus Ex Mankind Divided, creo que es muy, muy interesante. Creo que tiene un rollete muy majo. Creo que eso sí, los argumentales complejos que nos da el juego molan bastante. Es muy rollo película de ciencia ficción y es muy, muy, muy cinematográfico. El tema de las investigaciones y demás me mola mucho. Y nada, vamos a irnos con Miller. Bueno, con Miller no, vamos con el otro. A Suiza. Ahí vamos. O bueno, como ahora tengo lo de saltar. Ahora es que tengo lo de saltar, o sea que incluso puedo intentar ver lo de los. Esto y había otro. Esto. Que puede que ahora sí que pueda llegar, como cogemos la praxis esa de poder saltar. Vale. De hecho, me mola mucho el rollo en que han utilizado para. ¿Qué es lo que habrá ahí? Luego lo. Son los batteries. O batteries y está chapado. Por ahí ya hemos salido. Cállate. Cállate. Mari Carmen. Mari Carmen. Tu hija está en el After Hour. Es así, pero. Oye, ¿por qué se corta lo de las puertas de ruido? Tengo que ajustar mejor lo de las puertas de ruido. Luego lo miro. O tengo que hablar más fuerte, más potencia, sin control, no sirve de nada. Mamá. ¿Habéis felicitado a vuestras madres o qué? ¿Habéis comido con ellas y tal? Que hoy es el día de las mamas. De pechos. No, hombre, no, de las madres. Que las madres normalmente también. Hostia, qué bueno. Qué bueno, acabo de ver un meme buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hostia, qué bueno. A ver si me acuerdo y luego lo paso por el. Luego lo paso por el Discord. Es de Gandalf. Que es Alf, el de la serie de los 90. Ahí va, ya empezamos. Make no trouble. ¿Qué está aquí? Que no tiene el cuerpo. Le ha pinzado la flapa eso. Vale. Used to be a beautiful city. Now what? Esto tiene. ¿Ya? ¿Cómo tiene las texturas bien? Your actions are being recorded, Paul. Igual. Lo he puesto en. Sé que tiene mucho brillo y es papi y ha puesto.
wandered away from the red light district for a bit. Too much stimulation, you know? Vale, pero como veis, sí que necesitaba el salto fónico para poder llegar aquí, ¿eh? Está un multitool. Vale, pues voy a utilizar el multitool, ¿eh? Mal por culo. O sea, que sí que tenía aumento. Ya está, ¿no? Ya. Están poniendo. Ya está, loco. Puedo entrar por ahí. Es que no quiero romper. Wow. O F5. F9. Volvemos a la tarde que... Vosotros no oís el ruido, pero yo estoy todo el rato así. Tengo que ajustar lo de las puertas de ruido. Ocupado al caer, eso es bien. Guárdalo, que como con la colica, eh. Que hombre, es malo y va más lejos. Defensor. Es. Pam, pam, pam. Toma la casa. Ah, esto es lo de los relojes. Lo de los relojes. Ah, qué guapo, tío. ¿Veis los anuncios así de verdad? ¿Eh?
garbage. You disgust me. Te digo lo que me dejes. Me pierdas. O de fruta. Joder. ¿Qué va? Pero de ahí a ahí. De ahí. Ahí llegamos. Coche, ahí llegamos. Un buen. Esta zona. Sacaremos una herramienta también. Voy a dejar los grifos abiertos para... ¡Oh, wow! Mira. Aquí yo he gastado la munición que se suele usar la policía de Praga para su tipo. Droja. Estás para piratear. Piratear. Ah, vale, es que no tiene corriente y así ya tiene corriente. Ya que cae. La puerta se abre con el... Madre mía, cómo me mola esto. Aterrizaje de superhéroe. No me digáis que no se sale. Bueno, venga, va, vamos a por lo de... que si no... Ah, no. Enough problems already. My mom did so, though she was just...
You can do this. No gasto energía, ¿eh? Me he dado cuenta cuántas praxis tengo pendientes. Vale, y tenemos que ir a Suiza. No sé cuántas horas tendré de juego. Hola Adrián, ¿qué tal? Vale, es lo de al lado del helicóptero. Perfecto, hostia, pues igual se puede entrar a la habitación que hay ahí. Pero de por aquí, espera. ¿A qué tengo lo de saltar? A ver. Mira, ahí hay algo. Ya, hostia. Joder, con esto se me abre un mundo de luz y de color con esto del salto, ¿eh? Ya podría abrirlo con el abrirlo con el tool. Chiflados no son, gente a las que les gusta la diversión y la cerveza y la comida. Gente bien. Vale. Por otro descubrimiento, esto de los multitools. Deben ir a algún. Igual debería ir a algún vendor. Bueno, ahora cuando lleguemos a Suiza. Dos enanos. Vale, vámonos. Vamos a Suiza. Estoy, sí, preparado. Preparado, vamos para allá. Vale, ya he terminado todas las secundarias, así que es bien. Vámonos a Suiza. Por cierto, ¿has visto lo que he puesto en el Discord para ti? No way of knowing what's in there. We tired of flying this limousine around. Did you say you wanted to get back in the action? Fine. I'll set this down. Yeah, I get behind that. Hombre, yo qué sé, también lleva su trabajo, ¿no? Está bien que...
que se pague por ese tipo de cosas para los que van a gozar. ¿Cómo me mola Jensen? Es que es la puta máquina, Jensen. Vámonos, Jensen. Ojo las pilas de supercargas. Vale, vamos a hacer una cosa. F5 lo primero. A ver, tenemos. Vale, pam, 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 pam. Vale, listo. No he tenido que usar ninguno. ¿Que este? ¿Que el Deus Ex? ¡Oh, Dios! We really must avoid taking those wrong turns. ¡Hostia! A little taste. So at the end you understand what you're interfering with. Give my regards to Talos. I thought there'd be more blood. You said Rucker was covered in it. Rucker had more meat in him than this one. Maybe that's the difference. Hostia puta, ¿es este el que lleva los...? The Orchid has no mercy. His end will come. It will be slow. And it will be painful. Just time bueno, tío. Think on his sins. Hijo de puta, este es el de los. De los de las máscaras del principio también. If he found us, it means the facility is compromised. We should move out. No. We were warned that this one was coming. We have time before they start searching for him. If you are certain. What about your friends from Ark? Those fools have outlived their instruments. Let them drink a bit more. Then those can be more. Ya, qué bueno. Don't go bodies with this one. Enough of this dead weight. You carry him now. This is as far as I go. You're flying back to Brock. We need to meet with those defiled pigs. They need to accelerate the timeline so our shipment clears customs immediately. They will want more money. Smugglers always want more money. But the valley won't get it. So the men and I should stay here and proceed as planned? Brown confirmed everything with Pikus last night. Date and time. Buenísimo. Me está encantando el argumento de este juego. O sea, es súper película. End of the line for you, friends. Ahora nos ayuda el negro. ¿O no? La puta. ¿Cómo no nos ha liado? Me mola mucho el malo, además. Ah, por cierto, dice Cube que ayer se cargó a Swan. Sí, que, come in. No será el neón. Alex, it's me. I need help. Finally! Been trying to raise you ever since you blew off the bank. Where the hell are you? The Swiss Alps. Research facility called GARM. Walked into an ambush. I can't raise TF-29's pilot. The Swiss Alps? Fuck, man. It's gonna take time to scrounge up a VTOL. What happened? They were waiting for me when I got here. Marchenko and the gold mask mercs from Dubai. Jesus. You gotta get out of there. Look, stay low. Find an exit and... Well, I'll get back to you when I've got a plan. And I'll keep trying to raise my pilot. These guys think I'm dead, Alex. Maybe I can take advantage of that.
Have a peek around. Ya que bueno. Vale, tenemos que tirar por ahí, pero voy a mirar a ver si hay algo que pueda servir. Aquí nada. Esto es un dedem. Tengo que tirar por aquí. Ya, pero ¿cómo? Con esto. Vale, pues igual. No gastamos mucha batería tampoco. Vale, por aquí. Mira cómo se resbala con la nieve. ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Ya puta! Vamos para allá. ¡Vamos, Jensen! Que te resbalizas con la nieve, muchacho. Vale, tenemos a este. Resbaliza con esto. A este. No me deja apagar eso. Eso supongo que será luego para alguna habilidad que tenga. Vale, no, te estaba abriendo. Ya. El super salto llego. He was, but you don't know what his check-in plan was. An extraction team might already be inbound. De pájaros, ¿sí? Ven. Esto es no remorse. ¡Ah, qué guapado, tío! ¡Ah! Esto mola mil cuando vas ya en plan destroyer. Untouchable. Vale, ahí tenemos el ordenador de seguridad. ¿Llegaré con la multitud ahí? Well,
Roswell hasn't been cleared for the mission. Still having these headaches. They'll be interested. Viene. Ven para acá, hijo de puta, ven. Ven, bonito, ven. Mira lo que te vas a llevar ahora. Venir. Ya, porque no vienen. Joder. Mordor es bastante bueno. Joder, que no viene, ¿eh? Voy a tener que liarme a tiros. Vale, no. Joder. ¿De que esto es de sigilo? Ah, que para una vez que intento hacerlo de forma sigilosa, no jodas. ¿Ves por dónde salió? A ver dónde está. Ahí tenemos alarma, ahí tenemos para subir. Voy a ir para allá. Voy a ir hasta el nivel 3. Voy a las escaleras. Vale. Ah, por culo el sigilo, va. Thank you.
ahora me buscarán. A ver cómo llevo el inventario, ya lo llevo lleno de mierda. Mira, esto no lo voy a usar. Ya, mira cuántos analgésicos llevo. Y multitud me quedan muy pocos, eh. ¿Qué tal, tío? Ya me han matado, ya me han matado. Me han matado. Hostia, y ve si busca. Joder, ¿cuándo fue? Joder, del Witcher. Ah, guay. Hombre, yo a 4K no creo que lo vaya a poner. De hecho, yo al Witcher no voy a jugar todavía. A Mortal. Coño, si es por aquí, por donde yo antes, ¿no? ¿Eh? Ah, vale, más para allá. Esta que lleva, tío. Esto se putamente sale. Qué puta pasada la espaduca esta que le sale del brazo. O sea, es de lo mejor de los juegos en general del mundo. Esto no. Lo. Ya biocélulas ya tengo a tope. Pues voy a usar una. ¿Veis? Me llevo la biocélula. Es que no gasto prácticamente combustible. Está con. Que no hay fallos. Yo vi uno. Un mod. Que. Vale, pero. Atrás. Dar. La torreta. Porque como me pille la torreta, me. Digo aquí. Si es que tengo a tope las biocélulas. No lo puedo creer. Y analgésicos tengo también un capacho y medio, ¿eh? Esto no lo voy a usar. Pero igual ahora que tengo más piezas y tal.
elbow's a little stiff. I'll get that looked up before we land. Mira, 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 mira esto. ¡Acatamasca! Madre mía, ¿cómo? Vale. Qué guapísimo, tío, la espaduca esta que saca. Y tenemos dos. Ventilation system check. Maintenance access check. Guapísimo. Lo que está de que me vea. Y en un monitor de que es 1080 a 2K tampoco lo notarás mucho. A tomar una célula de estas también. ¿Te notas nitidez? Pues guay, tío. Yo no lo he probado. Vale, a ver, que tengo que ir para allá y me estoy yendo de la misión principal, que es... Me pongo aquí a matar a Cholón y a Cascoporro y venga, mata, 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 José Ramata. Por si por aquí es por donde me he metido. Ahí es por donde he bajado y por donde me he metido. ¿Qué cojones? ¿O qué? Entiendo. Ahí va. Ven para acá, hermoso, ven para acá. Yo tengo una cosa que decirte. Mira. Hostia, es que es guapísimo, tío. Yo quiero esto. Yo quiero ese. Ese aumento en la vida real. Que saques una espada a todo lo que es la mano por detrás, tío. Lo que pasa es que si te haces una macuca y se te dispara la se te sale la mano esa. Habrá que meterle un avión. Célula o algo. Tengo que ir ahí arriba.
¿Pone que tengo que hacer algo aquí? ¿Esto? ¿Hay nada aquí? La puerta que estaba cerrada y cuando hemos... Ah, mira, ahora... ¡Anda! Vale, vale, coño. Vale, voy a empezar a esa... Uy, me he quedado sin biocélulas. Pero mira, cuando vuelva a jugar yo al... Cuando vuelva a jugar al Witcher, seguro que me lo pongo con los mods. Yo me puse ya un mod en el... una prueba con el ordenador, pero... Ah, no pasa nada. Me corto la mano, no pasa ni media. Pero mola mucho. ¿Qué tal, Bosler, Boslico? Vale. Seguridad 3. Se supone que me han dado una multiherramienta con eso... Ya. La multiherramienta esa que me han dado antes. Anda, mira. Vale, eso es por donde hemos caído. Estaba zurriendo. ¿No lo puedo apagar desde aquí? Es que no lo tengo ya instalado, entonces... Vale, voy a utilizar la multi. P5. Aquí andamos disfrutando muchísimo del... De... Sí, hombre. Esto en... ¿Ves? Hostia, pues no me merece la pena gastar la multi ahí. Menos mal que me la he guardado. Si no... Vale. A ver, se supone... que tendremos que llevar eso... uno de esos túneles, que para los túneles eso sí que podremos pasar, ¿no? Lo que me está dando...
Aquí. Vale, eso no. No, ¿y qué marcha lleváis vosotros? El fin de semana, ay, ya se nos ha ido, tío. Se ha ido el fin. Es la más grande. Vale, yo. Hay que llevarlo a ese. Oro desbloqueado, perforador del núcleo. Pero no sé lo que tenemos que hacer. Voy a guardar por si acaso. Levantada de la siesta. Poco merecida, ¿por qué? ¿Has estado dándole al TFG o qué? Juro que has estado todo el día zurriéndole al TFG, hombre. Es merecida. A ver, a ver. No sé ni cómo se tiran las granadas, si os digo la verdad. Aquí. Ahí va, que me he curado, me cago en Ross. Que le doy a las mayúsculas como en el Fallout y en el Far Cry. Ahí va, hijo de puta. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Joder!
tú tómatelo con karma, Jensen, lo de recargar el arma, ¿eh? O a tu marcha. Como si no te estuviesen atacando, ¿sabes? Los sigilo para luego acabar a tiros. Ah, vamos. Ya me estoy enfrentando a gente armada. Armadura, La gente de esta ya va tochada. ¿Vete por aquí o qué? Ok, ahora te veo desde el PC Boller Bóslico. Así es bien. Que voy a pillarme. Vale, tendremos que pasarnos por ahí. Pero es esto. No puedo piratearla, Easy. Hola, José Ra, ¿qué tal? ¿Cómo te has puesto? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¡Tío! Vale, tenemos pim pan. O pim pan. Access granted. ¿Qué va? ¿Sabéis qué os digo? Que a tomar por culo el sigilo. ¡Uy, wow! ¡Que lleva las! ¡Oh, Dios! Que llevan las servos esas. Llevan lo de la armadura esa super tosaca. Por aquí no me puedo meter. Por culo, hombre. ¿Petas eso?
esté produciendo. Tiene que haber alguna forma de apagar esto, que nos podamos meter por ahí. ¿Pero cómo? Si veis, eso tira para allá. Vete por ahí. Y este es el tubo azul. Va por aquí todo esto. Entonces podríamos pasar por ahí si hubiese podido apagar eso. Es que paso de estarme ahora buscando a ver cómo coño apago eso para poder meterme por el tubito, ¿sabes? Por culo, tío. Buah. Esto de seguridad igual sí que nos interesa, ¿eh? Mira cómo se mueven, nene. ¡Mira! ¡Mira! Hang on. You're distracting me. Gala, report to the shooting range immediately. Pues ya la hemos liado partísimo. Mate a la almendra. Y hay otro. No tengo munición. ¡Ahí va! A tomar por culo. A tomar por culo. Nada más al ajillo, pollo, carne, cartera. Madre mía. Lleina, salorno, asterisco. Madre de Dios, ¿cómo te has puesto? Bien, muy bien, muy bien. Disfrute el tiramisú. Yo codillo, ensalada y tiramisú. De hecho, me ha sobrado tu codillo. Jensen, tell me that you're making all that noise in there. Where the hell have you been, Sir? Well, don't you sound like your usual self. Goddamn roaches spotted me looking for you. Had a hell of a time shaking them off. Listen, there's a helipad, north end of the facility. One on way. Alex, I don't need that ride. I found my pilot. That's a relief. Let me know when you're back in Prague. Copy that. A tomar por culo, macho. Cogen aquí. ¿Qué está, Matujis al aparatus o qué? Joder, macho. Hago un rost, tío. A ver cómo paso esto. Esto va a ser chungo de cojones. Porque no tengo yo potencia de fuego para limpiarme a todo. Jensen, tell me that you're making all that noise in there.
Where the hell have you been, Chicken? Well, don't you sound like your usual self. Goddamn roaches spotted me looking for you. Had a hell of a time shaking them off. Listen, there's a helipad, north end of the facility. Come on, Ray. Alex, I don't need that ride. I found the pilot. That's a relief. Let me know when you're back in Prague. Copy that. Ni vaca, hijo de puta. Madre de Dios, lo que se está liando aquí. Espérate. No, no me va a dejar guardar. Pues hace tiempo, a ver. La otra. Madre de Dios. Madre de Dios, madre de Dios. Yo tengo 10 municiones de estos. ¡Coño! Vale, esta es de la que más tengo munición, así que... Y he visto a uno, pero... Vale, mira. Queda munición de este. El 5. Y aquí es que hay una puta torreta también ahí arriba.
a que se quede sin batería. Tío, sin balas. Madre de Dios. Madre mía, qué estrés. La escopeta por ahí. A ver, el 5. Es que no tengo municiones. Vale, vamos a ver. Espérate, pausa. Haz un momento. Este es el de combate, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo le podía cambiar la munición? Aquí le podemos cambiar el... A la torreta esa no me la cargo ni de coña, tío. ¡Oh! Me la he cargado. A ver, agenda de bolsillo. Agenda de bolsillo que no he leído. Vale, genial. Ya estás, Bosler Bosnico. Madre mía, qué estrés tengo aquí, macho. Tengo el culo más apretado. Tengo el culo más apretado aquí. Madre de Dios. ¿Y toda esta puta munición? La pistola metralla. ¿De combate? Esto a tomar por culo. Esto a tomar por culo. Dios los cojones. A matar a saco ahí. Ahora vamos a obligarla. Ya. Paro detrás. ¿Cogió la mira? Sí. Mira. Se la vamos a poner al rifle de francotirador. Deja.
Vale, pues voy a hacer una pausa. Voy a echar un meo y ahora vuelvo porque estoy en serio. No me cabe una gamba por el culo más acorda que la picha un novio. Vengo en cero coma, ¿vale? Os dejo con el canso. Esta cena además mola mil. Y enseguida volvemos. No os vayáis. A ver, esto se supone que lo tienes que poder hacer todo sigiloso. No ir por ahí, matando, a la venga. Voy a matar a todo lo que se mueva. Pero nada, ya sabemos que el sigilo no existe. Ya.
Y eso fue... Es un Mark 1 del aumento de nanocuchilla de proyectil. Que eso de yo ya es lo último. Escucho la última novia que tuve, la última que nos acuerdo. Vale. Esto ya lo hemos cogido. Joder, qué estrés, en serio. Uf. Por cierto, ¿quién está por ahí? ¿Está Matujis o qué? Está por ahí de... Está Matu, está con el Heavy Rain zurriéndole. Vale, vale, pues bien. Meke también, Lucero está por ahí también. Peroniax sigue con el de IZ, pues bueno, bueno, bueno. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo al Matujis, Matujis, que es bien. Lokar, no sé si está por aquí, pero Lokar no hace directo, ¿qué? Yo venía el anuncio. Venía a traer pan. ¿Queríais pan? Toma pan. Vale, neuroprofina. Bien. Pero es que esto es un estrés del copón, ¿eh? ¿Era lo otro? Esto la ametralladora. Pistola ametralladora es, va a ser bien también. Ok, perfecto. He puesto. Me la agarras con la... Bien, bien. Estresado. Ahora me tiene este juego, me tiene estresado. ¿Qué tal el día de la madre? ¿Habéis visitado las mismas o qué? ¿He estado comiendo con las mamis o qué? ¿Habéis regalado cosas? Por cierto, Bosler, creo que no has contestado antes cuando te he dicho que... Cuando has dicho, no, he hecho, me he levantado una siesta no merecida. ¿Qué pasa, que hoy no le has dado al trabajo fin de grado o qué? Ya no, eso.
Tenemos un montón de mierdas de estas de fabricación, ¿eh? Pero no. Ah, pues no me he dado cuenta. Ah, vale, vale, pues no me di cuenta. Pues nada, ahora mientras tienes el multi de Matu y el mío ahí zurriendo, a darle al TFG a tope. Ya está, y. Obviamente. Al final seguro que es una caña. Dice, muy bien, Osler Bósnico. Porque claro, tú firmarás el TFG, lo firmarás como Osler Bósnico. Bien, bien. Ahí andaba. De siempre. Si es que está resfriado otra vez, si es que claro, si va siempre en mangas de camisa. Mira, esto es por donde tendríamos que haber pasado para no liarla pardísima, como la he liado. De puntería láser, eso sí que me. A ver qué tiro para hacer robal. Mira, esta me la puedo tomar ya. ¿Te preocupa más o qué? ¿Esto no es igual o qué? Ah, joder. Ya, llevamos láser también. Esto podríamos haber... la torreta, desactivado la torreta. ¿Eh?
acá están las alarmas otra vez. Esta es la torreta que me limpiaba antes. Hay nada por puto. Pues erra primero el sigiloso, me van a llamar. Alas, otra vez para arriba. Pues nada. Igual tengo que subir por aquí algo. Y ahora. Vale. De hecho, me voy a cambiar el nombre del canal. Es de las cositas de Joserra. Se va a llamar Joserra primero el sigiloso. ¡Arriba! Dos, tres. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco, seis. Yo me calvaré. Yo me cago en diez. Y a morir y a resistir. Y así es como... ¡Vamos a mí! ¡No! Espérate que te voy a leer yo la cartilla. ¿Te ha dicho tu madre que está mal eso de mirar por las ventanas? Ya está. Hala. Era primero el sigiloso, claro. Ole. Ole. Por aquí es por donde había salido. Perfecto, pues ya está. Qué fácil es dibujar un cohete y verlo volar. Ahí va. ¿Veis? Dando aquí a gente inocente. Por cierto, tenemos un par de agendas de bolsillo. Para hacer. Chupito, vamos a hacer servicio. Han liado a la ARC. Pasa por aquí. La ARC era pacifista. Las ha liado el pavo este cabrón. Los juegos esos es bonito. ¡Qué ojos más lindos tiene! Sí. Mira. ¿Qué chicos son bien? Ah. ¿Dónde? Cargado champán para nuestros amigos de la ARC, pero no lo bebas. Déjalo y diles que es un pequeño aperitivo antes de dar el paso a lo técnico. En esto les gustará. Luego abandona la sala y asegura la puerta. Estaré allí provisionalmente para controlar los resultados. Pues se están envenenando a los de la ARC. Hijo de puta, tío.
que se jodan por creer en estar en los malos. Son malos. Me mire. Que no me he puesto el maquillaje. ¡Yeah! La torreta ahí o algo. Perimeter detail reports north side, all clear. Que no me he puesto el maquillaje. Luego, Mari Carmen, que me voy. Baja por un cigarro, ok. Me deja pillar el este. Va con el arma ya. Y aquí me la van a liar. Ah, vale, 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 ya está, ya hemos terminado la misión. ¡Vamos, surre! ¡Vámonos a surre! ¡A Praga! Sí, en Praga te compras una faja. ¿Será una Praga faja? Martial law. Riots in Gollum spilled over into Prague. Entire city's on lockdown. All but state police allowed in the streets tonight. They've all got itchy trigger fingers. Hostia, tenemos que hacer sigilo aquí también. Dr. Miller, come meet me at the office. He'll be waiting for you. Of course, you'll likely be shot getting there. Pues nada, estoy acostumbrado ya. Watch yourself out there, Jensen. No soy bueno y sigiloso. Alex, it's me. We need to meet. You got a location? Because the streets aren't safe tonight, man. Can you make it to the Lynn Clinic, where we met before? Yeah, it's not far. I'll meet you there. Verás tú. Cómo mola Jensen, tío, en serio. ¡Adiós! What's the holdup? And you hope bent on A. So? So we killed a citizen. The city's on lockdown. A true citizen would respect that. Get him in the throne. Madre de Dios, la que hay aquí liada. Madre mía, la que se ha liado. Se ha liado el pollo. ¿Qué pasa, Alex? Besito. Besito. Okay, man. But you can't go off the grid like that again. Not with me. It was an emergency. Ya mira qué caña las gotas en el traje. Is this ¿qué caña, tío? What's left of it? Marchenko admitted killing Rucker with it right before he dosed me. So be careful. Puta madre.
¡Puta madre! Si estuviese aquí... Bober le habría encantado eso. Oh, and we also ran a trace on that email you gave me, from Rucker. It originated from an unregistered pocket secretary in Hong Kong. So we don't know who sent it? Not yet. It's been shut off ever since. But we left a trace running, so if it lights up again, we'll know. Good. Something big is coming, Alex. Ark's being framed for a terrorist attack that hasn't occurred yet. They're gonna take more lives, blow up another train station? Jesus, Adam, look at it out there. Any chance we had of easing fears and fighting people's hatred will be gone. That piece of shit UN legislation will pass and we'll all be thrown into Og-only hellholes like Udalek. Well, Nathaniel Brown sits back and earns trillions. Brown? That slick suit from the Santo Corporation? Page said Brown was calling the shots. And in Switzerland, Marchenko said Brown had confirmed date and time. But where? Brown's been traveling extensively, promoting Rabia and his Safe Harbor initiative. His next junket's in London. But if he's behind this, he's not gonna attack himself. Maybe not. Marchenko also mentioned someone who can tell us. But I have to meet with Miller first. How soon can you get the sample analyzed? As fast as possible. If you're meeting with Miller, be careful. You walked into another ambush in Garm, and Miller's not off my suspect list yet. Hijo de puta de Miller. Hijo de puta de Miller. Para Jericho siempre. Ya lo habría leído, sí. Sí. Vámonos de aquí. Me voy a tener que cargar a los polis, yo creo. ¿Por qué? Pues porque yo y el sigilo no nos llevamos bien. A pesar de llamarme. Es uno de mis. Vale, perfecto. Ya que me he quedado sin células, otra vez. Joder. Pues hay una de búsqueda. Pero paso, paso. Conforme está ahí la mierda esta, paso de arriesgarme ahí. Adam Jensen. Adam, it's David. We need to talk in private. Nothing's more private than my info link. I'm not so sure. I've sent a secure VidCall number to your smart home system. Get to your apartment and call me. Otra. ¿Cómo coño quieres que viaje a mi apartamento con todo lo que se está liando? Delara, what are you doing here? Is that going to become our standard conversation starter? I'm serious, Delara. It's dangerous outside. Non-essential staff should be home. How did you even get... Ouch. Non-essential. I just meant... Work with me, Adam. I was trying for a little levity.
Truth is, watching Picus news, hearing that the mobs were getting closer to the city, I was reminded of... Esta me da mala espina. Let's just say I thought being three stories below ground was better than staying in my apartment. So, I called in a favor and got state police to escort me in. Listen, I can tell something big is happening, so I don't want to keep you. You doing okay, Delara? Thanks, Adam. No one ever thinks to ask me that. I used to work with Lim International before the incident. During the incident, actually. I have some bad memories from that day. Guess tonight kind of brought them up again. You were attacked. Her name was Madeline. She was 13. A really sweet kid. One minute we were talking, laughing actually, about something silly I'd said, and the next she was... It was a terrible day for everyone. After I fought her off, she just stared at me like she was totally aware, you know? But not in control. God, Adam, I could see in her eyes that some part of her was still in there, locked away. And she was terrified. Delara, I'm sure the girl... Madeline. Her name is Madeline. You know the part that I'll never forget, though? The thing that keeps just replaying in my mind over and over? Right before she jumped out of my office window, I could swear she was crying. Madre mía. Believe me, Delara, I know how you feel. You know what I think? I think we're stronger than that day. I think the scars we carry are like armor now. Like armor? I like that. Guess I just got a little spooked, you know? Como la esto. Welcome back, Postre. I understand. But regardless of the reason you took a risk coming back here, these are dangerous times forever. You don't need to worry about me, Adam. I'll be fine. Mira qué caña, tío, las gotas en la armadura. I'll be down in my office until the storm passes. Besides, I hear I have a very comfortable couch. Just take care of yourself. I always do. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Tiene detalles muy, muy guapos, tío. Qué moza. Yeah. They're trying to lock it down, but I was able to bypass most of the state police. Good for you. The last thing we need is more bloodshed. There's been enough already. If I had your stealth training, I might head home. But I think I'm safer in here. Plus, my test results are in and they're putting me back in the field, finally. Okay, Bosler, que aproveche y que disfrutes. Whose unit are you assigned to for your next mission? Un abrazo a la familia. McCready's. Really? I thought... He actually recommended me. Told me I shoot better than anyone on his team. That's great. Talk to you later, Aria. Bye, Adam. See you out there. Genial. Tenemos pistas ahí de estas que tenemos. Estar con... Wow. Voy a hablar con Miller directamente. Las secundarias ya las haré. Esto tenemos praxis también que gastar, ¿eh? Dos praxis que... Podría ser el tifón, pero no, esta mola más. Ya la hemos visto cómo sufre esto, ¿no? Es ruido, ¿no? Vale, esto es para matarlos en lo del este. Creo que voy a ir por estos dos. Vale, eso a tope y la batería a tope. ¿Y esto qué?
Bien. Pones. ¡Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, va! ¿Solo del pirateo remoto o qué? ¡Me cago en mi vida! ¡Claro, coño! ¿Cuánto necesito? Dos praxis. Vale, pues ya sabemos en qué van a ir mis próximas dos praxis. Todo. Killer, me cago en 10 la que hemos liado aquí. I understand that, but I have agents scattered around this city. That's what I'm trying to tell you. There is a clear and present danger. Exactly. This is Elizaka, sir. How the hell are my people supposed to do their jobs if your people keep arresting them? Hola, Vaques. ¿Qué tal, Vaques? Estás en casica bien, has dormido siesta, comido con la mamá y todo. ¿Qué? ¿Qué, qué marcha me lleva? Pero... I need safe passage around this city. Yes, that's what I'm trying to. Venga, Miller, me cago en 10, que soy yo más importante. ¿No has echado siesta? Que tienes que descansar, que no has dormido nada, hombre. Hell of a time for a lockdown. More like convenient, given everything that's happened in this investigation so far. What does that mean? They knew I was coming. Marchenko and the gold mask from Dubai. Somebody tipped them off. Are you accusing me? I'm not accusing anyone, yet. But two ambushes in less than a month? I want to know what's really going on. So do I. MacCready dug into Garm. Started out as a geological research center, funded by the European Union, until 2025, when it was purchased by a nameless shell company. You put Chang on it? That kid scares me. Tracked it back to Belltower Associates in under an hour. I take it no one purchased it when Belltower went bankrupt last year. Wasn't even listed on the asset sheet. So like I said, you stumbled into something big. En algo muy gordo. Focus on figuring out what it is. Se está haciendo cosicas de vaca pau. She came to brief me while you were flying back. Leon sent in a strike team. Got there about an hour after you two slipped out. And the mercs were gone. Did a pretty good job of trashing the place before bugging out, and left a few booby traps behind. So we have no idea where they went or what they're planning next. Not necessarily. I heard Marchenko talking to his men. He said something about finalizing a deal with the Diwali. We need to move on this now. I'll get a search warrant. Yo también llevo, mira, un pendiente. On Zar Dibi Adlam Street. You really think we have time for a search warrant? No. But with the city under lockdown, I can't guarantee you'll make it over to the Red Light District alive. I got here, didn't I? Nobody's killed me yet. All right, fine. I won't stop you. Just be careful out there, Jensen. Let me know what you find. No me fío de ti todavía, Miller, cabrón, hijo de fruta. Vale, y tenemos que ir a nuestro... You do understand we are trying to stop terrorists here. You know what I heard? He got captured, escaped, and sneaked his way out of a heavily guarded facility. Tenemos por aquí en celdas, tenemos ya metido a alguien o qué. Anda, es la esta, la hija de. You came to Allison. How you doing? Ya, qué caña. You went after Victor. What happened? All I can say is I haven't caught up with him yet. How about you? They treating you all right? Well enough. The interrogation was simple. I told them everything I know about Victor, which is not much. You did that willingly. The interrogator was respectful. She reminded me of my commander in EOD, who was not augmented, but she treated us well. After the incident, she stood up for us. You sound better. Like you found some peace. My isolation has given me time to meditate and reflect. I did not always feel so tormented, so angry, so alone. It is good to remember. You have given me more than I can ever repay. Bueno, si quieres. There you are. Metemos ahí en la celda en un momentillo. ¿La soltamos o qué?
Esto es el silencio de los corderos. Vale, pues me piro, vampiro. A ver, ¿cuánto llevamos? 2 horitas. Pues lo... creo que lo voy a ir dejando ya aquí. La pausita... Laura, pausita. Y después nos ponemos con el ojete. ¿O qué, vaques? ¿Qué hora es? Son las 7. Venga, vamos. Las 7. Por 10. Ahí tengo algo de mosca. El de la oreja. Ojetes bien. Cosa y cosa buena. La puerta. Voy a guardar. Can you hear me? You have to come quick. Who's here? Who is? No me jodas. Daria, from the crime scene. Do you remember? I'm at home. Pardon the cross from yours. Me cago en la puta, macho. Me cago en la puta que la... A tomar por culo. Me gasto toda la... Voy a gastar toda la energía que tengo en... Pero si es que tendré que ir al metro. Voy a tener que viajar en el metro y todo. Tengo que ir al metro. Que me meto aquí. Joder. Ponte los cojones, yo lo que quiero es mo. Y ahora con el este de sigilo voy a necesitar mucha energía porque voy todo el rato en... ¿De viajar? Sí. Ahora en un ratillo. Lo que tarde. ¡Ay, oh, wow! Claro, ahora como no van los trenes, pues me voy a tener que ir andando. Ya que caña. La pantalla de carga, fíjate cómo es. Está todo el tío ahí. Pues a las 7 ya te parece bien. O las 8, cuando te venga bien, Vaques. Cuando te venga bien. Someone nearby. Prepare to engage.
We have to check. You'll be fine, Yanosh. We'll just wait it out in here. Then in the morning we'll go home. Porque Ah, vale, vale, guay, guay. Juega tu marcha, tío. No me jodas que han entrado. Ah, es arriba, es en el. Es arriba. Pues espérate, 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 espérate. Quita chorra, que quiero comprarle a este hombre cosas. You want praxis, eh? Biocell, hypostim, painkillers. I might be interested. I sell these things. Yeah, vale, pues ahora eso, yo lo que tarde en cerrar, cambiar las cosillas y seguramente plantar un pino también, ya aprovecho. Vamos a ver, vendemos mierda que tengo aquí por un tubo. ¿Qué es? Inhibidor de señal. Pero a ver, tengo. De PEM. Ya. Ya puta, podemos comprar praxis también, no me jodas. Caña, podemos comprar praxis. Pues si vendo la neuroprofina esta, me saco las praxis con la punta a la polla. Va por culo. La praxis. Get out of here, then. Ah, vale, vale, vale. Pues luego lo vemos. Si quieres entro antes. Esto, o si quieres luego después de... Vale, voy a... My Interpol friend, it's dangerous for you to be out in the street tonight. Sí, en directo. No me jodas que es este el asesino. More victims have turned up. All of them ox, all harvested. Just like Angela's gun. So it's the same person doing all this. We still have no idea. Va a ser este el cabrón. I'm not sure where all this is going, but I've been looking at old case notes and it's uncanny. Marek Svobodka, the old harvester, is supposed to be dead. Yet this killer seems to... Little habit that was never made public. I even called the cemetery just to make sure Svobodka's still dead. And? He's dead. That doesn't explain what you're doing yet. It's still my case, isn't it? And it's still open. I was hoping that maybe Daria suddenly remembered something. And what about you? You know very well that your... Pero si yo vivo aquí al lado, gilipollas. ...doesn't mean shit tonight. Hell, I should be arresting you right now. I don't have time for this.
Talia's in trouble, and I need to get inside. You do whatever you have to. All right. I suppose you should check on your friend. I'll take a look around the building. You know, in case. Just try not to get caught. Joder, es que esta misión me mola mil. Ya estuvimos haciendo la investigación antes. Vale, voy a piratear. A ver si tiene esto. Entrada por los laterales. Vale, tiene entrada por allí, ¿eh? No, no, mierda. Vale, no puedo entrar por ahí. Don't even think of going out there. Ya va. Ahora piratearé. A ver, tenemos... ¿Tres? Vale, hay dos. Vale, lo conecté. Sí. Hola, Hedgehog, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermoso? Vete. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Número 698843. No me jodas que la han pillado. Hago en Ross. A ver si va a ser ella. Aquí ha habido una pelea. La alfombra de piel de oso. ¿Coño? Sí. La 1070 Ti. ¿Qué sensibilidad tiene él? ¿Sí? Madre mía.
apartamento va a ser ese. No puedo. Ah, tengo que encontrar la pista. Ya te digo, Juan, Headshot, la 1080 TX, la 1080 Ti es la polla comparada con... A ver, no hay diferencia si es la 1080 normal, pero la 1080 Ti con la 1070 Ti sí que hay diferencia. Por un 20% de diferencia o así. ¿Qué tengo que buscar aquí? Deja salir tampoco. Supongo que es mi apartamento. Qué valentísimo en fin. Claro, está en la habitación de los gatos. Yo creo que nos habíamos colado aquí antes. Agujas hipodérmicas. Como las que utilizaba el asesino. Va a ser ella, tío. Va a ser la puta Daria. Voy a usar el multitool para el... Madre mía, qué rayada. Tiene un... Tal, seguramente al el implante que le hicieron a Daria
el implante que le hicieron a Daria cerebral era del cabrón este, del asesino. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Y ya el próximo directo, que será mañana seguramente, continúe. Y a ver qué leches pasa con esto, con el dato este. Que me tiene ahí. Sin vivir, que no soy yo. En fin, muchas gracias por acompañarme. 2 horitas y 20 que hemos estado hoy. Enseguida estaremos con el GTA. Y zurriendo ahí a saco. Muchas gracias a todos por acompañarme. No voy a hacer ni host ni nada, porque eso, en 20 minutos estamos con el GTA. Y con les backs también. Así que nada, un abrazaco enorme a todos y que paséis un domingo. Chao, chao.